de mujer, por temas de igualdad de género tampoco, con comentarios, digamos. Porque de gobierno ni el presidente sobre estos temas. En particular en el caso de ella, además, es una preocupación eminentemente práctica porque toca a este ministerio enfrentar esos temas que estaba mencionando específicamente, ¿no? Recordemos un pasaje, creo que el más controvertido, de la entrevista que señalas, abril 2021, entre la primera y la segunda vuelta, la señora Katy Ugarte había sido elegida congresista. Ella dijo entonces, nos dijo, y nada está dicho: no estoy de acuerdo con situaciones muy delicadas que a niños de inicial se les enseñe que el niño es igual que la mujercita o que el niño puede vestir como la mujer. Buenos días. Yo creo que hemos nacido varón y mujer, no tenemos que distorsionar esta situación. Cualquiera que escucha así como de lejos dice, a ver, ¿qué está tratando de decir Chincha? ¿No? O sea, ¿por qué cita esta? ¿No? Dame tú la interpretación, a ver, ¿cómo lo miras o cómo explicarías, digamos, dónde hay problemitas en esa expresión? A ver, digamos, esto denota un claro temor, digamos, ¿no? Y esta retórica y narrativa que hay contra el enfoque de género en la educación, que piensa que va a homosexualizar a nuestros niños, nuestras niñas, nuestras niñas, y que eso es parte de lo que se está incluyendo, y eso no es así, ¿no? Y ya además ese tema fue zanjado por la Corte Suprema. Lo que enseña, digamos, el enfoque de género en la educación es a respetar a las personas y a no discriminar con independencia de su identidad de género o de su orientación sexual, digamos, no enseña a homosexualizar. Y eso es grave, ¿no? Porque ella es una maestra, digamos, de formación, tiene una maestría en lo que es gestión educativa también. Entonces, da mucha preocupación que en general los propios docentes, que son los que tienen que implementar, digamos, esa política en la currícula, no tengan claros conceptos tan claros como sexo, como género, como enfoque de género. ¿Y por qué se necesita un enfoque de género en nuestra educación? Que además no es un tema peruano simplemente. Es un tema de cumplimiento de una serie de compromisos internacionales que tienen una serie de otros países, y sin ir muy lejos, es algo que también impulsa, por ejemplo, la OECD, ¿no? Donde estamos...